Buenas tardes, queridos amigos de la comunidad latina. Somos You Radio, una parte de tu felicidad. Y nos encontramos aquí exactamente en el Bone Latin Festival, que después de dos largos años vuelve a reaparecer con infinidades de artistas, lo cual traemos gracias a la querida señora Gina, que ella es la fundadora de este gran evento que año tras año viene causando sensación aquí en la comunidad latina. Somos You Radio y vamos a entrevistar a la señora Gina. Señora Gina, nosotros muy encarecidamente le damos las gracias por habernos invitado a este gran evento que año tras año viene causando sensación. Después de dos largos años de espera, nuevamente está retomando la función de darle una oportunidad a aquellos artistas que no la tienen. Y usted siendo la promotora. Buenas tardes, señora. Para mí es un orgullo tener a Juice Radio TV aquí en the house. So, let's give it up for Juice Radio. Don Julio, usted es maravilloso. Gracias, porque desde el comienzo, cuando le conocí, pues usted nos brindó su amistad, su apoyo. Es muy importante para nosotros que la radio, que la comunidad latina se acerque y nos apoyemos juntos como hermanos. Y ha sido un trabajo bien difícil este año con tantos permisos, pero aquí estamos luchando y siguiendo adelante para ustedes, ofrecerles lo mejor de lo mejor. ¿Esta larga espera valió la pena? Pues bueno, no tuvimos opción, pero miren, está increíble todo esto. Tenemos 50 vendedores, tenemos sponsors maravillosos, tenemos juventud que ha venido a lograr unificar a nuestra gente, a nuestros jóvenes, conocerse, darse la mano, hacer community hours. En fin, ha sido y es siempre, todos los años, una gran oportunidad de juntar. Así que siempre vale la pena. ¿Se siente bendecida por ser la comunicadora de los hispanos aquí en Bonn? ¡Wow! Gracias por ese elogio. Pues yo soy muy bendecida. El privilegio que tengo de tener a nuestra comunidad, que cada uno que viene y pone su puestito, que cada uno que se divierte, pues para mí eso es muy valioso. Dígame una cosita. Tanto esfuerzo, tanto sacrificio que usted propone para la comunidad hispana, ¿qué retribución tiene usted para ello? ¿Qué retribución o qué es lo que usted siente al ser tan acogida por la comunidad hispana aquí en Toronto y en Bonn? Bueno, yo creo que uno de los éxitos que tenemos es que la gente siente que hemos hecho con cariño, con amor, que brindamos lo mejor de lo mejor, que pensamos en los niños, en los jóvenes, en los adultos, en los seniors, ¡ay, de todo! Entonces, eso creo que la gente aprecia, ¿no? Y para mí, eso es de poner en alto nuestro nombre como latinos, eso es lo más importante. Yo quiero que nuestra gente siempre sea bienvenida y bien vista como profesionales, como gente unida y siempre con esa chispita que tenemos para caer bien a todo el mundo con nuestra música, con nuestra cultura. Aquí, para terminar con esta gran entrevista, usted la organizadora de este gran evento aquí en Bonn, usted, para terminarlo, ¿expectativas grandes para el futuro? Pues creciendo, que nuestra comunidad crezca más en todas partes que vamos. Muchas gracias por esta gran entrevista. Le doy gracias por invitarme a usted aquí a este hermoso y maravilloso evento. Le doy pase a la cámara de Jesús y con la cámara también de nuestro amigo César Ortiz. Yo soy Julio Ulloa, somos You Radio, una parte de tu felicidad y te mostraré más de esto. Síguenos. Aquí tenemos a este gran staff de chicas, luchadoras, emprendedoras y están llenas de júbilo y de alegría. La juventud apremia hoy por hoy. Y la juventud es primero. Aquí estamos con una de las chicas. Dice que ella habla chino, pero yo no hablo ni mandarín. Yo con la justa hablo español, pero aquí voy a entrar. Hola, ¿cómo estás? ¿Cuál es tu nombre? Hola, yo soy Valentina. Valentina, ¿de dónde eres, Valentina? Yo soy de padre uruguayo y madre peruana. Peruana, madre peruana. Somos peruanos también. You Radio es una radio peruana. Oh my God, acá estamos con otra peruanita más, una del rico limón, aquí estamos. ¿Cuántos añitos tienes y qué?
es lo que te llamó la atención para poder apoyar a la señora Gina en este gran evento? Okay. So, yo tengo 17 años y la verdad que me llamó la atención mucho porque también mi hermano ha estado trabajando con ella por bastantes años. Incluso cuando era más chiquita, yo hice muchos bailes para ella aquí en el Von Laden Festival. So, yo siempre dije, no, cuando crezca, quiero trabajar con ella. Y la verdad que ha sido un placer. Y ha crecido mucho, ¿verdad? Porque está bien grande, ¿ah? Déjate de vaina. Ok. Gracias, Valentín. No hay problema. Ok, nos encontramos aquí en un rincón del Bon Festival, donde encontramos también un lugar, un rinconcito, donde tú puedes venir acá y hacer tu prueba para que tengas un cuerpo exuberante, un cuerpo bonito, esbelto, donde tú puedas venir y sentirte sana. Porque el ejercicio ejercita la mente y tonifica el cuerpo. Esto es Orange Theory Coming. Vengan para acá conmigo. Dale, hermano. ¿Cuál es tu nombre? James, me llamo James. James, ¿de dónde eres? Yo soy de Ecuador. Él es ecuatoriano. Dime, ¿dónde podemos encontrar? Nosotros estamos aquí en Jane y Major Mac. Nosotros somos una hora, una sesión de grupo de 24 y tenemos treadmill, rower y también hacemos pesa. Orange Theory Fitness. Yeah. Nosotros te hacemos aquí, tenemos una cosa que te va a hacer el metabolismo ir para arriba. Para si quieres perder peso, este es el lugar. Seguimos acá en el Bon Festival después de largo tiempo y hoy estamos con una agrupación peruana, llamada Así es mi tierra Perú. Así es mi tierra Perú, aquí en Toronto y en Bon, y todo lo que se refiere a la comunidad latina lleva el folclore peruano y hoy se ha trasladado aquí al Bon Festival. Estamos con el integrante mayor de aquí, de esta agrupación, juntamente a sus acompañantes, estas lindas chicas que han bailado Anaconda, y acá el señor bailó la marinera norteña del Perú. Buenas tardes, caballero, ¿cuál es su nombre? Mi nombre es Edgar Pacheco. Edgar Pacheco, ¿ciudadano de dónde eres? Nacido en Lima, Perú. Lima, Perú. ¿Y de qué parte del Perú eres? De San Juan de Miraflores. Padre Tufillanos. Ok, bueno, ¿cómo así nació crear este grupo? Que se llama Así es mi tierra Perú. Eso, el grupo, estamos ya 7 años, este es nuestro 7º aniversario, en la cual nuestro propósito es fomentar nuestra música, nuestra rica música peruana, para que el público, no solo peruano, sino el público de otros países, disfruten qué es la marinera, qué es la selva, qué es el guaylas. Exacto. Aquí estamos con unos representantes y embajadores del folclore peruano, tanto la marinera como el baile selvático, aquí hacia la marinera. Aquí, con un grupo espectacular, un grupo de salsa, un grupo maravilloso de chicas. No son las chicas del clan, no son Gigi Vegeta ni Bombón, son las chicas de... ¡Fuerza Latina! Bueno, Fuerza Latina está acá presente. Hoy en el baile vamos a entrevistar aquí a la dama lo del baile. ¿Cuál es tu nombre? Luz Mari. ¿Proveniente de dónde eres? Colombia. Que viva Colombia, ¿verdad? ¿De Bogotá? ¿Ciudad Bolívar? Bogotá. No de Ciudad Bolívar. No. Pero es Bogotá. Pero es Bogotá. Gracias, mamita linda. Hoy, ¿qué vas a hacer ahí al frente? Gracias, vamos a bailar una danza. ¿Vamos a bailar? ¿Tú me estás invitando a mí? No, nosotras. Ah, ustedes, disculpen. ¿Puedes bailar también? También, yo le meto rico a la salsa. Latin Festival, aquí en Bon. También hay arte, hay unas manos exquisitas, las cuales también llevan el arte a tu casa. Buenas tardes, señora, ¿cómo está usted? Muy bien, gracias. ¿Cómo se llama usted? Yo me llamo Nelly García, conocida artísticamente como Nelly García Art. ¿De dónde eres tú? Yo soy de Venezuela. Acá en el Bon Latin Festival, donde tendremos a una celebridad aquí del pueblo hispano,
una celebridad, Silvia, ella es Silvia Méndez, la cual se encuentra como animadora de este gran evento. Después de dos largos años, de vuelta se retoma para la ciudadanía hispana y para todo el mundo que quiera disfrutar de este rico evento. Ella es Silvia y tengo el agrado y el honor de estar con ella en este momento porque ella, juntamente conmigo, somos colegas de una estación de radio que se llama... Ahora, Canadá, y de verdad que el aplauso fuerte para el magnífico trabajo que están haciendo tú y tu equipo, Juice Radio and TV. Es una gran oportunidad para que todos los latinos, pero también los amigos de los latinos, nos hagamos presentes. Silvia, me encanta tu programa, te veo mucho, muchas veces, veo todo lo que haces y me maravilla, me enorgullece tenerte en Juice Radio en esta hora. A mí me va a encantar que me invites. Mire, vamos a hacer esto y que conste que tenemos un montón de testigos. Tú me invitas y yo te invito. Órale. ¿Vale? Órale, cerrado. Vale. Silvi. Es que sigue la huella. Juice Radio and TV. Ok. Es Canadá ahora y Juice Radio hacen una fusión y ambos compartiremos un poquito de lo nuestro. Muchísimas gracias. ¡Que viva aquí! ¡Que viva Fuerza Latina! ¡Y que viva México! Sí, señor. Oye, flautica de la rica. Que mole pica. Estaba cogiendo cajita. No quiero carita. Nuevamente, estamos con talento, talento en Toronto. El talento sobra en Toronto y abunda con estos dos señores, estos grandes cubanos radicando acá en Toronto. Tengo al amigo Trevor... Trey Cuba. Y Ticlón 23. Y Tricón 23. Ellos acaban de exponer su rica música y han dado que hablar. La gente se ha emocionado, se han venido a tomar fotos con ellos y nosotros también. No faltaba más. Teníamos que estar con ellos en este momento para que ellos puedan darnos sus inquietudes y mostrarnos lo nuevo que han traído para la gente de Toronto y el mundo. Lo que ellos hacen no es cosa vana, es cosa buena y calienta cualquier sabroso sabor y cualquier aroma. ¿Qué es lo que da tu voltio? ¿Cuántos voltios das tú? No, el voltaje es muy fuerte. A veces me llega de arriba la señal y lo que viene bobo. Con la bendición de Dios muchas cosas se vienen. ¿Y qué viene? Trey Cuba, Ticlón 23, una sola bandera. Cuba y Dominicana. Cuba y RD, una sola bandera. Esto viene y sigue. La nueva era, búsquenlo en todas las plataformas digitales. Eso es el mejor tema de Toronto. No se equivoquen, te lo dice Ticlón 23. Trey, dale a luz. Espérate un momento, dime una cosita tú. Trey, ¿no? Sí, Trey. Dime, ¿de dónde eres exactamente? Yo soy de Cuba, hermano, de La Habana, Cuba. ¿De La Habana? De La Habana. ¿De La Habana Vieja? No, del centro Habana, centro Habana. Ahí por la catedral, ahí por... No, eso es más para el Capitolio, más para acá, sí. Bueno, dime, Trey, ¿a qué te dedicas acá exactamente y cuál es tu música real? Bueno, hermano, yo me dedico a lo que es trabajar en lo que es la bienes y raíces, trabajo por una compañía y a la música viene, gracias a Dios, muchos proyectos nuevos. Hoy mismo tenemos una fiesta privada por la noche con más o menos alrededor de 500 personas que estamos haciendo esa fiesta. Y nada, tenemos varios proyectos, si Dios quiere, futuro, que estamos ahora trabajando en plan a eso, pero todo bien, brother, todo bien. Trey, dime una cosa, expectativas para más adelante. Con el tema nuevo que de repente vas a sacar o ya tienes un tema, hay un proyecto, ¿a qué vas y a dónde estás mirando? Bueno, lo que estoy mirando es tratar de proyectar que la música de Toronto, que acá en Canadá hay muchos artistas locales que son muy buenos, que están defendiendo la música que están haciendo y eso significa mucho para una para nosotros como artistas, porque ya que pasamos mucho trabajo para lograr llegar al público internacional, ese es uno de los grandes objetivos que tenemos. ¿Difícil es Toronto? ¿Difícil es este pueblo? Muy, muy difícil. Toronto es una ciudad que al ser tan multicultural trae una cierta dificultad en el sentido de uno darse a conocer musicalmente, pero siempre con Dios mediante y con las personas que apoyen se puede lograr todo. ¿Cuánto vale Toronto y cuánto vale Trey en Cuba? Hermano, ¿qué te puedo decir? En Cuba tuve la oportunidad de trabajar como cantante, bailarín, en Varadero. Trabajé por varios años ahí y son dos mundos completamente diferentes porque en Cuba hay un sistema, en Canadá hay otro. Y como quiera que sea, en Cuba tienen una forma de oír la música y acá hay otra forma de hacerla. Entonces son cosas diferentes. Para adelante todo el tiempo. Muchas felicidades, amigos. Que Dios me lo bendiga.
y que todos los éxitos para ustedes. Amado RD. Amado RD, amén. Dale, estuvimos con nuestros amigos cantantes, una fusión cubana y dominicana, la cual dieron a conocer su música aquí en el BOM Festival Latin. Y un saludo para República Dominicana y Cuba. Gracias. Dale a hacer. Y así lo hicieron los que te pusieron la trampa. Y así el corazón que muere de penas por dentro. Me voy de aquí. Tú dices, quítate y analiza lo que te voy a decir. Antes de irme, debo de confesarte que te juro que no volverás a verme. Tranquilo, manos arriba. Que esa pila de muchachitos se unieron contra mí, pero me quedan chiquitos. ¿Y cómo dice qué? Que yo voy para adelante. Y en esto no hay quien me aguante. Este año es mío, póngase quien se ponga. Hoy ahora soy yo, el que lo está llevando para se ponga. Nosotros somos Yu Radio, una parte de tu felicidad, y estuvimos hoy aquí en el BOM Festival, donde se presentó Checo de Cuba, Libalgi y muchos artistas fueron los que estuvieron presentes aquí. Hoy te invito a que nos sigas por Yu Production, Yu Radio, síguenos en todas nuestras plataformas digitales como Seno Radio, Sino Radio, y descarga la aplicación. Este es el BOM Latin Festival, donde hubo de todo y pasó de todo y pasaron los mejores. Y nosotros también estuvimos acá. Checo de Cuba, Libanji y Yu Radio, una parte de tu felicidad. Síguenos y descarga nuestra aplicación. Nos vemos. Hasta la próxima. Bye, bye. Cuídense.